bueno, pues, eh, como avanzábamos al principio del programa, eh, hoy es un día especial para, para esta casa, para mí, evidentemente, también, y para nuestro, nuestro entrevistado, pues, pues, muchísimo más. no, es un profesional. decía, dice la canción, no, pues, es lo que ha ejercido durante estos últimos nueve años. Guillermo Nalda Condado como secretario general de la Federación Cántabra de Fútbol y demás responsabilidades en la mutualidad y demás se embarcó con José Ángel Peláez en aquellas elecciones contra Alberto Vilar, las ganaron y no saben el lío en el que se metió. Hasta que en el día de hoy, pues se nos jubila y. Termina, digamos, su presencia oficial en la Federación Cántabra de Fútbol porque seguirá echando una mano, seguirá viniendo por aquí y estará a disposición del, del fútbol cántabro. Eh... Son 54 años, 7 de agosto del 67. Guillermo, muy buenas. ¿Qué tal buenas, estás? buenas tardes, buenas Pedro. Tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. A ver si consigo bueno, hacer la yo... entrevista completa, porque completa. No te creas que. Bueno, yo entiendo. Miren, eh, Guillermo se nos va a emocionar durante la entrevista en varias ocasiones. Esto tiene que ser así y es normal, porque es alguien que deja la actividad laboral en la que pues pues ha estado pues pues toda su vida más de 30 años y además estos nueve años últimos de esa etapa laboral unido a la Federación Cántabra de Fútbol entonces uno va dejando demasiadas cosas detrás pero afortunadamente para él lo que le viene de futuro pues creo que va a ser bastante mejor y sobre todo mucho más tranquilo para la, la salud y la vida de, de Guillermo Nalda Condado eh... Yo, de lo que has dicho, Pedro, además del. Bueno, pues antes en las elecciones del año 2012, eh, yo al presí a, a José Ángel, que es una de las personas más importantes que ha pasado por mi vida, nos conocimos en el año 2008. En el año 2008 además fuimos contrarios en un juicio, porque yo. <laughs> ¿Pues contrario, José no, Ángel? Pues no, pues mira, yo era el abogado <laughs> de. Mía. Yo era el abogado de Rafa la Peña. Hombre, de Rafa. Eh... Que a, a día de hoy. O sea, en el año 2008, pues estaban hablando que hace 13 14. años, ahora, ahora entrena a mi hijo. O sea, en es el que Naval es... de Reynosa, o es la vida tío tiene... y, y entonces, mmm, bueno, pues yo eh, <laughs> tuve un conflicto con el, con el Reocín, José Ángel era el secretario, Gallo era el presidente, y yo me personé allí, y la verdad que las, las tuve tiesas con, con José Ángel, y además le, le gané, le gané el juicio, que luego gana ah, muchos, bueno. claro, pero le gané el juicio. Entonces, Ostras, pues eso voy a colgarlo eh, ahora en el Facebook, eh, en el Twitter, que es mucho de, de, de colgar estas cosas. De no, no, ese le perdió, ese le perdió. <laughs> no he perdido nunca, he eh, juguido, no. Sí, sí. Y sí. Y las tuve tiesas con él y, me y, y, y claro, dijo, joder, mira este, qué bien funciona, ¿no? Ah, o sea, que ¿eh? claro, claro, de aquello. Y a raíz de ahí, o sea, luego en el 2010, ya cuando había, había acabado este tema, joder, pues me pidió que le ayudara y para mí. Se estaba siendo muy injusto desde aquí, desde la Federación, cuando la presidía Vilar con él. Tenía una lucha eh, muy fuerte con la Federación y estaban, bueno, pues estaban, yo creo que, que fastidiando. Y me pareció todo tan injusto que dije, venga, vamos, ahora vamos te a, ayudo. Ahora vamos al 2010 o al 2008, pero déjanos llevar la entrevista al Guillermo Nalda Condado al principio, que no tiene nada que ver con la Federación Cantadora de Fútbol. A ti te gustó siempre el fútbol, sí. desde pequeño. A ti el fútbol, Es más jugaste al fútbol dentro sí. de lo que es, eh, pues pues el, sí, el totalmente amateur. Amateurs, amateurs, estuve y tal y estuve y tal. en la Montaña, en el Revilla, entre hice una pretemporada con el Cayón, pero en 20 días eh, digo yo antes de que me echaran digo yo me voy porque me está metiendo por unos bosques aquí eh, y una estaba Rey, además de, Madre mía, sí, sí, de entrenador. Sí. Y no tocábamos el balón, era todo correr. Y digo yo, en verano, además, que a mí me gustaba salir, pues digo, digo yo, al final. Pero debiste ver eh... pronto que, que aquello no iba a dar de comer y decidiste estudiar Derecho, empezar a estudiar Derecho, ¿no? Y, y acabar la carrera, la licenciatura sí. de, de Derecho y. Y bueno, pues empezar a ejercer de, de agua. ¿Cuál fue el primer despacho? O, 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 eh, o, ¿O las primeras prácticas? ¿O de pasante? ¿O dónde estabas? A ver, yo dale. yo acabé derecho en el año 92. Bueno, en el con año el, 92. Bueno, con, la las Expo, con las Olimpiadas y con la Expo. Eh, y entonces mmm, estuve mirando despachos y a través de. de bueno, pues me, me conseguí entrar en el. Quizás el mejor abogado que he conocido yo en mi vida y de reconocimiento a nivel bueno, nacional, que era don Marino Fernández Fontecha. Claro, Marino Fernández Fontecha. Marino. Sobre todo de prestigio, don Marino Fernández Fontecha. Y entré allí, entré allí, tenía, tenía mucha gente, además gente que hoy conservo la amistad con ellos. Y estuve seis meses porque resulta que, que Marino, que era un grandísimo abogado, me vino a mí un asunto y le llevé y fui donde Marino para que me lo corrigiera. y me dijo joder qué bien está esto dice voy a hacer una copia ahí en había el tema empezaban los ordenadores y de voy a hacer una copia que está bien y dije yo coño pues si me dice esto marino pues esto funciona esto va a funcionar fijo ya he aprendido ya he aprendido lo que tenía que aprender y resulta que mi padre tenía una oficina en Marqués de la Armida 34. Ah, mira, cerquita. Y, y entonces me cogí yo, yo un despachito, ya me puse muy pronto por... ¿Pero por tu cuenta? Me puse por mi cuenta y bueno, pues de, de amigos de tal, pues llevaba cosillas, llevaba tal y, y muy poco a poco, porque yo no tenía ni un padre abogado, ni padrino y fue un, una evolución muy poco. Y veinticinco años además, claro. Veinticinco años. Claro, y, claro. Y, y, y coño, pues que las cosas que hacía... Serían bien, digo, pues, pues, pues igual valgo para esto. Cuéntame, tu primer juicio. Mira, mi primer juicio. Eh, me había encargado. Un... Es que es que mi primer juicio tietela. Me habían, me había encargado una familia que eh, habían atropellado a su padre y le habían matado. Un accidente. O sea, enfrentarme mi primer juicio ese. Ay, ay, ay. Y ese es. Ese es el que iba a hacer. Para además, pedir el seguro, me imagino. Sí. Y además el, era un, un complicado porque mm, era de noche, se discutía si si había. le había dado algo antes y estaba en el suelo. Y, mm. O sea, un tema muy complicado, de peritajes de tal, de, tal, de, tal, de tal. Jo, Y yo ahí me enfrenté, o sea, me lo preparé, pues pues no sé, me sabía allí eh, todo. Y fue un juicio de, de hora y media y, un, y duro. Y, jo, y, el, y el abogado contrario, que yo creo que fue. Fernando Cortines, yo creo que fue que era de la Hombre, compañía de seguros, Cortines. dijo, jo, me, fe, me dijo muy bien. ¿Tú viste ahí que haya ganaste el ¿Eh? juicio, ganasteis el juicio? Le gané en la audiencia provincial, o sea, en primera instancia eh, le, ¿no? le, ¿En le la primera pro... y le gané parcialmente en la, en, en la audiencia bueno. provincial. Y además hay una cosa de cuando empecé yo en la abogacía que no es como ahora. Joder, estaban grandísimos abogados... ...como Benito Huerta, estaba... Joder, eh, ...Santiago Pérez Obrego... ...María estaba... García Oliva, María ¿De... Fernández Fontecha... Eh, ...y, bueno, 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 y muy, además... Mon Mariano Bustamante, todos aquellos, madre mía... ...muchos, muchos, muchos de estos... Claros, sí, ...pero además históricos. Eran, eran todos unos caballeros... ...o sea, a los que empezábamos... ...a los que acabamos sí. de terminar la carrera esto mmm, les llamabas y te atendían y te aconsejaban y te y Benito Huerta mía una bronca me echó porque llegaba tarde a la, bueno, llegaba, iba por el pasillo corriendo y llegaba y llegaba tarde a los juicios pero pero era gente que hoy no hay eso y nosotros además les teníamos los jóvenes no hay esa familiaridad que, hay, este, que es, a y a luego, y luego en los campeonatos de pero, Mus pero este, que en los campeonatos de Mus hacía, claro ahí es donde se hacían las relaciones que, eh, que yo mi medio, compañero medio. era Alfonso Quirós oh, joder. Vaya dos madre, y, el, y el primer año jugaba, ahí no podía salir nada bueno el primer año jugamos la final de mus de mus. y de estos que vienen que han estado jugando en la carrera en el hombre claro el, y era verdad pero porque la verdad. estábamos todo el día en el bar jugando a un, luego íbamos a los exámenes y así fueron fueron unos comienzos en la abogacía mucho más yo creo que más bonitos de, de lo que son las... Claro, estamos hablando de hace 30 años y ahí estás, luego has estado, pues pues has ido creciendo como abogado, eh, ya, pues 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 lo lógico, lo natural de la vida, ya te casas, empiezas a, tienes ya dos, 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 dos hijos y te va bien, la verdad, es que se puede decir sí, que como sí, letrado sí, sí, te sí. va bastante bien y, y de repente, pues hace, ¿qué? 10 años, te llama José Ángel Peláez. ¿Has contado lo de Reocín? ¿Le ganas el juicio? No, y es que, y me sí. dijo, las tuve tiesas con él, luego no sé si lo contará, pero de... Pero yo creo que pienso, dice, joder este cabrón no hace bien, que es que me ha jodido. No, no, con eh, poco, eh, ya, ya eh, lo eh, hemos eh, dicho antes pero, de la entrevista. Ahora fíjate que nos está y, escuchando, que luego que lo escucha repetido. Y, y yo ya había llevado cosas relacionadas con el fútbol, ah, ¿eh? Eso claro. te iba a decir, o sea, porque te dicen, "Oye, mira, yo estoy en derecho laboral o en derecho tal, pero penal pues, o no, lo que sea, pero en el, en el tema deportivo, pues pues yo yo había llevado varias cosas de, uh -huh. de derecho deportivo, había llevado a algún jugador, había eh, bueno, Tus pinitos habías hecho con ello. No no experto en ello ni tal, pero sí había ah. eh, desarrollado ¿Y? labor dentro del derecho deportivo ¿Y? del decreto mil seis que, que sigue vigente hoy en día. Ah. En el 2006, pues sí, había hecho ya cosas. Pero cuando te embarcas con él, era una opción remota de que saliera. Quiero decir, de que de que desbancara a lo oficial en las federaciones territoriales es muy difícil. Eh, eh, José Ángel estaba luchando con, 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 con Molino de Viento, con lo que... Bueno, aquello era, dormía ahí con el difunto Vicente en el, sí. en el, en el saco, eh, de dormir ahí. Entonces, si tú te unes a yo eh, después... cómo te convence ¿Cómo... Mira, ¿Qué, qué? no eh, eh, vamos a ver yo eh, cuando acaba o, o se desarrolla el asunto que llevaba contra el Rocín, y ya lo, lo vamos arreglando pues 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 vino como diciendo oye pues mira me ha, me ha gustado tu forma de trabajar y y me contó un poco la situación en que estaba esto yo creo que estamos hablando del diez creo no, no de bien. 2010 que luego las elecciones fueron el doceey y me pareció tan injusto. Porque le estaban haciendo muchas cosas y en cosas personales, uh -huh. rastreras para sí, mí, sí. y digo. Es que es pues de, ven. Tú eres de causas perdidas también. Sí, 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 claro, vamos, yo. El, claro, el, 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 todo es que dijiste, eh, pues, a este buen hombre le voy a coger. A si mí, no a mí entre, entre lo que no he cobrado y los cañones que me han dejado, pues, he trabajado altruistamente mucho, pero que a mí, no, a mí eso siempre ha sido así. Ah. O sea, muchas veces, dije, joder, me he marcado en cosas eh, altruistamente. Y joder, me pareció tan injusto lo de lo que le estaban haciendo a José Ángel desde aquí, desde la Federación, que dije yo venga, me cago en ti. Te voy a echar un cable. Contigo para adelante. Y fuimos al las cosas y fuimos además resolviendo muchas cosas. O sea, fuimos eh, ¿Y te sorprendió o sea, ganar las elecciones o, o eso. A mí luego ya me comentó, él me dijo pues igual, me presento a las elecciones y tal, y me y de todas las cosas que llevaba, él me pidió Joder. Pues mira, me puedes ayudar en el tema de asesoría jurídica, de tal no sé cuánto. Y digo yo, pues venga, hizo un programa además. José Ángel era y es, era un fenómeno con el tema informático, o sea, porque a mí me daba para los asuntos, me lo daba todo muy bien preparado, ojo, con los enlaces, de tal, me facilitaba mucho muchas veces el trabajo. Y me dijo eso y digo, pues venga, anda, tiro tiro para adelante contigo. Y además. Yo recuerdo una cosa que cuando son las elecciones, todo el proceso anterior de preparación, que fue muy complicado, ¿eh? porque... Porque desbancar a, a una persona que lleva tantos años, jo, tienes que eh, tras bases de votos, tal, bueno, pero la, si, se de reforma... respiraba un aire de cambio, de, de cambio por, por parte de los clubes de, y, y encontraron a José Ángel, que fue el que arrastró y el que llevó a todos, en el hombre ideal para llevar el cambio. Porque, claro, hay que tener esa fuerza que tenía José Ángel en aquellos momentos, con toda la que le estaban haciendo, como tú comentas, para continuar en esa historia, claro. Yo, yo creo que apareció él y es la única persona que tenía la posibilidad de desbancar a bailar es que es que era muy difícil, o sea es que cualquier de, otro se hubiese retirado nada yo, yo, ya, ya había el pasado ya había pasado gente que había salido claro, claro, claro. Y, y entonces mmm, digo yo el, el único que ya, y así todo fue un proceso muy complicado porque lo normal es que si no estuvieran dentro de la federación eh, bueno pues no, no las no, no se hubieran ganado o sea claro, y lo, claro, claro, y de, claro. desde fuera es ah. complicadísimo y, y bueno pues al final además me acuerdo que estuvo todo muy ajustado y luego la gente que sí que te que, no, que sale y luego impugnaron eh, si iba a celebrar la asamblea de elección de presidente impugnaron yo me acuerdo que me fui tenía que salir un auto de unas medidas cautelarísimas que habían puesto para suspender la asamblea de elección de presidente y joder, me, yo me fui a las 12 de la mañana al, al wow. tsj y ahí estuve sentado hasta que saliera el auto. Y damos a que salió como a las 3 de la tarde. Y José Ángel Torrato no, llamándome claro, claro, y pendiente. Está, estábamos y pendiente pendiente de, de las tal. elecciones. Claro. Y ya, joder, sale el auto, le llamo José, José, que, que, que sí, que se, que se elige el presidente esta tarde, que más o menos, que además hubo ¿Contabais que sí, con los intentaron votos? comprar los votos de los bueno, eh, bueno. taba. Pero bueno, y al final. Bueno, y, y cuando sale José Ángel y dices tú y habrá ya hemos conseguido el objetivo de llegar y ahora qué hago yo aquí porque yo soy abogado me dedico a esto te ofrece José Ángel la secretaría general no no no? No, no 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 yo empecé en el doce con él llevando toda la asesoría jurídica o sea el tema jurídico o sea, de la Federación. O sea, asesoramiento jurídico sí, en la Federación. Sí, yo, yo tenía mi despacho y. Y, y colaborabas estaba, con la Federación de, con temas sí, de asesoría. Sí, porque dio, Pues yo tenía con todos un despacho, los líos en los que estaba José Ángel, te viste que dejar el despacho. Eh, claro? No te daba tiempo. Y, y, y bueno, pues en la que fue secretaria general al inicio fue Rosalía ¿Ah? Ortega. Entonces, luego, eh, en el momento en el que. Bueno, pues por las razones Bien. que fueran, que yo no voy a explicar. Rosalía Ortega en de la programa, sale, sale de la federación en el año 2013. Me dice José Ángel: Dice, macho, es que pues pues no te queda aquí, tienes que entrar aquí. Y a mí, por una parte, me hacía ilusión y por otra, Pero... decía, decía: Joder, es que yo, José, que yo tengo que. Eh, tengo mi despacho, tengo tal. Y me decía: No, hombre, si no te va a llevar mucho tiempo, me dice. Dice, no, esto, esto, vale, nada, no. esto lo llevas... Vamos a ver, me, me, vamos, me, me, eh, me, bueno, me, me... Yo he entrado eh. en el despacho de Guillermo el otro día porque ha estado recogiéndolo y, y, bueno, ha estado muy emocionado todos estos días porque son muchas vivencias, son muchos recuerdos, lo hemos hablado al principio de la entrevista. Y eso a él, le, 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 pues está por dentro muy conmovido y, y emocionado y me ha metido en un cuartuco que tiene Guillermo allí y entonces se me ha abierto la puerta de Guillermo y entonces me ha dicho, ¿ves todos estos archivadores que tengo? Y digo, joder, pero todo esto que tienes archivado aquí, ¿qué es? Dice, juicios de la federación sí, eh. que desde que llegué hasta ahora. Una, dos, tres, cuatro... O sea, innumerables. O sea, no, yo no les he contado, pero vamos, eh, no sé, hay 50 o 60. <laughs> ah, es, es, <laughs> o sea, aparte de los que pueden surgir y luego, y luego de, de que luego luego, ah, bueno, y luego dirá pero... él no es que es que José o sea, Ángel o sea se mete a todos los todo en cuanto ve que, que tiene que... algo en lo que lleva razón y alguien ¿tienes? le está diciendo ¿tienes? que eso no es así y él está viendo que eso sí es así eh, Guillermo ya por ello ¿no? no si a mí me ha pasado digo joder ahora qué bien que estamos tranquilos, tranquilos. José tal sí. no sé cuánto no, no, ya, ya, ya si va alguna... Ahí entraba en alguna batalla y digo, joder, te quieres estar tranquilo una vez que, 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 que bueno, esto... Y aquí has remado estos nueve años, aquí has estado. Sí. ¿Y, y, y era por, por dentro como lo esperabas antes de entrar o...? ¿Qué te has encontrado en el fútbol? Uh, a ver, aquí empezamos cuando entramos en, en el año 2012-13... Pues esto era, estaba obsoleto, o sea, aquí incluso físicamente la federación con los uh -huh. mostradores de los que había, parecía la consulta de Cuéntame, o sea, sí, es sí, que, sí, sí, sí. Claro, claro. Es que es que era así. Entonces, joder, estaba una federación del siglo XVIII. O sea, es lo, lo, lo que encontramos. Entonces, poco a poco, yo creo que es de las de las cosas que más orgullosos podemos estar, que fuimos. Joder, modernizando, o sea, ya físicamente la Federación haciéndola un poco más mm. acogedora y más bonita, adaptándola tecnológicamente Eso también. Es. Y luego y luego ya, en, yo creo que fue en el 15 ya hicimos todo el tema de la implantación esta informática de Novanet. Yo me acuerdo cuando entré aquí que a las dos personas que tenía y que agradezco, o sea, estoy muy agradecido. Aparte de todos los trabajadores, eh, si me pusiera a nombrar, pues no acabaría. Pero estaban José Asensio, llevaba 25 años en la Federación. Eh, y, y Amadeo, y Amadeo los dos. estaba luego también Juan, está, gente que iba. Estaba mm. eh, bueno el tema de, de, de Carlos, que era el secretario general, y luego, y, luego, y luego siguió porque demostró joder que era un tío que, que eso, mira Eso habla muy bien de José Ángel y de ti. Carlos Toledo era secretario general con, con Alberto Vilar, era un hombre de confianza. Y cuando llegáis vosotros y os dais cuenta en los primeros meses en el trabajo, viendo quién funciona, quién no funciona, cómo se trabaja. Decidisteis que Carlos Toledo continuara porque era un hombre eficiente y que os daba precisamente lo que vosotros queríais, lo cual habla de llegar con miras de, 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 de sumar a la federación, de crecer en la federación sin mirar si había estado con uno o con otro. Es que, es que yo creo que cuando se entró y te, se dijo, bueno, joder, aquí vamos a ver la valía de la gente y no se entró como un elefante en una cacharrería a decir. Me cargo aquí y tal, y en verdad, uh -huh. no, 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 uh -huh. al revés, bueno. o sea, se, man, se mantuvo, y, y, y Carlos, que además, siguió haciendo, joder, no, no, no solo demostró personalmente eh, lo que demostró, sino que además demostró, joder, que es, yo, es un, una persona que me ha apoyado mucho en estos años que demostró que hacía, la, joder, que hacía las cosas muy bien. Eh, eh, ese cambio tecnológico, ese cambio de imagen, el intentar ser una federación abierta del siglo XXI, veníamos de Vilar y de todas aquellas cuentas, y Opacas, todas aquellas y demás. Eh, eh, ¿Eso crees que después de nueve años eh, está conseguido? ¿Es decir que la imagen de la federación hacia afuera eh, ha cambiado respecto a la de hace 10 y 12 años? total, o sea, sido, total, o sea, en el tema de, de, de informático, en el tema del fútbol femenino, en el tema de yo, yo creo que el, el cambio ha sido radical. Yo espero que, que desde fuera lo hay, lo hayan visto y, y si sí, hay eh, presidentes de clubes y demás y gente de fútbol pues, pues, por... yo 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 creo que lo ha agradecido que ha sido que, que, que habremos cometido errores sí. evidentes pero que hemos intentado eh, poner la federación del siglo XXI y trabajar para el fútbol. Luego, bueno, pues, pues a, a algunos les parecerá bien lo que hemos hecho, a otros no, pero desde luego no, no ha sido una constante evolución, trabajo para mejorar la federación, bueno, pues algunas cosas se habrán hecho bien. Otras, lo que hablan lo también... los clubes cuando hablo yo con los presidentes de todos es efectivamente que se ha modernizado, que la, la federación además estaba abierta, que ahora abres la puerta y puedes hablar con el secretario general, con el presidente. Son las ayudas económicas a los clubes en estos últimos diez sí, años. Esto, y se ha conseguido poco a poco y ahora ya con, con el tema de la española. Pero, pero aparte de eso yo creo que también ha sido la cercanía, tanto del presidente como, como de mí y la cercanía os hemos recibido viene un presidente viene un jugador viene viene eh, ta, y entonces atendíamos a, a, a o sea la cercanía que tienes de las personas uh -huh. que son los responsables de la federación entonces yo de eso también estoy muy orgulloso de decir mmm, mmm, la puerta está abierta para que pero pero para un entrenador para un tal para yo a José Ángel he visto abrir la puerta o coger el teléfono o recibir a una madre que venía tal no, no, y dices, no, no. Y, y yo creo que, que en ese sentido, pues pues ya, lo, que, lo que te digo, equivocaciones, evidentes. Ahora, yo te digo por a ti muy quemado de trabajo, sí. muy saturado. Yo he habido días que te, que te he visto y yo te decía, Guillermo, vete a descansar, cógete dos o tres días. Eh, Has significado para ti un esfuerzo laboral importante, ¿no? Que la gente sí. puede pensar, bueno, qué bien esto, que lo han reformado, qué tal, eh, no sé qué, pero de muchas horas. no, y personal, un desgaste. Y además, muchas veces, yo me hace gracia desde fuera, o el que no lo ve, joder, estáis en la federación, ¿cómo vivís? Y yo, ¿cómo vivís? Si, si estamos 24 horas al día, los fines de semana que se juegan los partidos, tienes 26 llamadas, que si uno se ha lesionado, que si uno tal, que si ha habido una alineación de vida, que si tal, que no le ve y de, me gustaría que estuvierais aquí que desde fuera dice, de, de, de que, que allí a ver, que nada, 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 nada a ver, no nada. me cago en 10 500 partidos o sea, todos los fines de semana para organizarlos no Con o sea, árbitros darle... con seguridad con el tema médico con y luego todo, ¿no? y luego hay un trabajo que no se ve que es que es vale ¿qué es que, es que es la federación el fútbol, las competiciones, Ojo, pero hay un trabajo alrededor de eso para que eso funcione y de otras cosas que también tienen que funcionar, de que dices, jo, es, que, es que esto no se ve, esto, el, el, no sé, llevar, llevar todo esto, tienes personal, tienes tal, tienes, son, son muchas cosas aparejadas que no tienen nada que ver con el fútbol. Pero hay que hacerlas. Uh -huh. o sea, te te, te, te llevas la vista de presidentes, oh, de entrenadores, no. de, 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 jugadores, de todo lo que has vivido durante este tiempo. Eh, eso, esa experiencia seguramente sea imborrable para ti, ¿no? Yo, vamos a ver, lo he notado estos días, los mensajes, o sea, mensajes de cariño, además de verdad, o sea, mensajes de verdad, de agradecimiento, hijo yo lo que me llevo, es eso, o sea, el reconocimiento. Personal. No, quizás. pues eh, seguramente, Guillermo, eso ha sido por lo que hablabas antes, por tu cercanía, en el sentido de, de, de tener siempre la puerta abierta a un problema. ¿Por qué? Porque hay mil problemas. El Solares tiene un problema, el Escudo tiene otro. Cada, para cada uno de ellos su problema era el mayor. Sí, que yo lo entiendo además. No sé qué, todo es... Entonces, pues bueno, pues realmente de lo que estábamos hablando al principio era: ¿para qué llegamos a la federación con José Ángel? Pues precisamente para abrir la federación a todos los clubes, a todos los entrenadores a todos los árbitros, a todos los estamentos, para hacer una federación diferente para no solo modernizarla y ponerla del siglo XXI, sino para que el problema que tenga el escudo, el otro, el otro, el otro y de ahí ¿verdad? recibes sí, tú después ¿verdad? pues este cariño, pues eh, vaya, me imagino que de la misma manera eh, José Ángel y sí. cuando decida el fútbol que sea el momento de otros, pues seguramente sea el momento de otro, pero sentirse orgulloso de este camino andado durante 10 años sí, y de, vamos a ver so, y, eh, el problema se sí, intentaba solucionar a veces que no, es que el reglamento dice esto y de esto, pero siempre estaban atendidos. O sea, siempre estaban atendidos. Y yo yo aquí, a colación de esto, y me gustaría contar pues, a, a anécdotas, tengo mil, gente que he conocido mil. Ojo, yo cuando llego aquí de, de la abogacía, pues estoy acostumbrado a venir siempre de traje corbata, yeah, yeah. A no sé cuál, y, y aquí venía. Mi presidente no era de. De esta, venía. De venía. Y a mí, claro, me, me venía muchas veces, pues normal, en el fútbol, pues soy pues, de chándal. O, o de. Sí, sí. O, informal, de in, manera informal, informal. digámoslo así, o deportiva. Y a mí me vino una vez, yo, yo lo cuento con cariño, porque además es que le quiero con locura a Celón. Hombre, Celón, sí, sí. A Celón. Y entró una vez en mi despacho, y yo traje corbata, tal, no sé cuánto, y venía con el chándal y ¿no? tal. Y me dice, señor secretario, que vengo a buscar la certificación, no sé qué me dijo, de esa que me dijo usted, porque Cerón es, es, es un amor. hoy ese día dije yo, se acabó, no vuelvo. ¿Qué hago yo con la gente campechana aquí que viene como tal? Con y, trajes, y empecé ¿no? a cambiar, empecé a cambiar de, bueno, pues digo, adaptarme un poco, yo voy a venir pues bueno, pues un día en Vaqueros vengo tal, y ya, ya prácticamente los trajes no los se utilizaban. Y, y hay un cliente de, de años del despacho que tenía... Eh, aquí que me le encontraba mucho y me dice un día, joder, y de cuando tenías el despacho que elegante ibas, dice ahora te has dejado un poco. Y digo, no me digas eso, joder, me no cago en y Dice, no el, de, el, de, el, de lo el, me he dejado, digo, hombre, estoy ahora, no voy a venir todos los días aquí. Y ah, de, de no, que me he dejado, digo, joder. El fútbol joder. es complicado, ¿no? Sí, muy complicado. Es Jurídicamente, quiero decir, y todo lo que, muy es, que muy es, es muy interpretable, todo. O sea, eso es, es. Dices, y además, yo que estoy acostumbrado, dices, un artículo dices, eh, para darte la razón a ti de esta manera, para dársela al otro también. De también claro, y las también dos son válidas completamente, claro. completamente válidas. Y entonces, luego, ¿qué pasa? Que tiene que haber, y como en la justicia, dices, abogados que planteamos el mismo asunto. Oye, para, su, para nuestro cliente o para el club, ¿vale? de una manera y de otra. Joder, pues menos mal que hay un, un juez que decide. Yo, por ejemplo, no podría ser juez. Yo, yo te, te, te defiendo lo que quieras. O sea, que esto es. No eh, puedo decir que tienes razón aquí. Marino, que... pero, pero yo no sabría resolver. Claro, claro. Resulta que yo al final, cuando estudié la carrera y que. que yo era más enfocado hacia ingeniero, era matemáticas, de física y ¿no? en derecho, empecé en derecho, salvé el primer año de estos de de, de milagro, aprobé 3 de 4 que no sé cómo, y bueno ya me animé, me animé, y yo en el segundo curso digo, yo estudio derecho única y exclusivamente para ser abogado, no quiero, o sea, es eh, la, la otra rama o sea, nada, pero, eso, abogado, letrado, defendieron o sea, algo y punto eh, y, eh, te has visitado todos los campos de fútbol de Cantabria, sí, sí, sí. todas las instalaciones y, de fútbol sala y, y, y de y fuera. Y fuera ¿no? Has viajado mucho, has tenido que que, 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 que que repasar toda España otra vez para arriba y para abajo. Sí, eh, yo, yo he visto, mira, que hay una pena en Cantabria. Yo, yo es, es una espinta que se, se me queda clavada es que tampoco depende de nosotros. Joder, tenemos un déficit de instalaciones. Brutal, brutal. brutal sí, pues sí, pues he ido a otros sitios y he visto... Claro. Eh, a mí lo que más me hubiera gustado, a veces echan falta cuando ha habido algún partido estos de copa recién de joder, que no tengamos un, un... ¿Está el Malicón? ¿Está el Sardinero? Algún campito, un par de ellos de estos... Una ciudad deportiva... Que son, que, que que son sí, cerrados sí, sí, de dos mil personas. Sí, sí. O sea, un, 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 un estadio sí, sí, de, sí. De, de tal, pero en pequeño. Ya, ya te he entendido, sí, sí. Claro, que yo espero sí. que, que joder, aquí adelante se contigo una una ciudad de, del, del fútbol. fútbol o tal, que es muy complicada. Que tenga dos o tres campos y uno como el que dice y de, este. pero, pero sí, porque es que lo he visto yo cuando fuimos al Campeonato de... ...a Ibiza, de selección... Es que, ...es que en Ibiza, que es un sitio pequeño... ...había desestino, claro. o sea... ...tiene un campo recogido un malecón... ...todavía más pequeñito... Uh -huh. ...para que en un momento dado... Pues no sé, un, un, se no. podría jugar a un equipo a alguna. La, por, porque dentro de esas 500, eh, de esos 500 partidos los fines de semana, es que se hacen auténticas maravillas para cuadrarlo todo. Sí. Porque es que no hay campos, no hay instalaciones. Si ves la ciudad de Santander con, con ocho campos para, para miles de niños, y, 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 y es la multiplicación de los panes y los peces. Hombre, yo cuando he ido a la Oviedo Cup, jo, eh, eh, resulta que, que era claro. muy grande, y te, coño, es que tienen dentro de, claro. de Oviedo, sobre todo. dices. Joder, tienen, tienen Solo varias, aquí mismo ya hay más campos de fútbol que toda Santander junto. Va, claro, varias, sí. varias instalaciones allí que dices que, que jo, te, da, te da un poco de... ¿Y esa es una de, lucha perdida o tú de, crees que... Pues, pues no lo sé. O sea, a ver si eh, más grande. Hace falta o inversión pública o privada. Una de las dos. porque Pero pero bueno, a ver si, si mejora o mejora con los años. el... El tema de las instalaciones. Y dirán ustedes, bueno, pues nueve años, está contento, está feliz, han conseguido todo lo que han conseguido. ¿Qué pasa para que Guillermo se nos jubile con 54 años? Uy. Pues bien, quieto, quieto hay. Entonces, eh, yo recibo una llamada en julio del 2018, del, del 2019, estando en, de vacaciones en Huelva, ¿no? Y me llama Guillermo, yo estaba de vacaciones y ya veo a Guillermo, digo, algo pasa raro porque. Si él sabe, si está de vacaciones no le molesta a nadie. Entonces me llama y me dice, bueno, tengo que contarte una mala noticia, Pedro. Y digo, pues qué pasa, Guillermo. Y Guillermo me cuenta pues, que le han hecho unas pruebas y que le han detectado un, un cáncer de, de próstata. Y, y que bueno, pero que está animado y que a pesar de que, bueno, pues los indicadores de la PSA pues, pues son altísimos pues que, 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 que está fuerte y que bueno quizás no estará ahora en la federación un tiempo y que y que va a ir poco a poco pues pues con lo que los médicos le vayan diciendo tirando para adelante. ¿Qué hicimos todos? Pues abrazar a Guillermo y decirle Guillermo, no estás solo. Y aquí estamos todos. ...para tirar adelante del carro y lo que haga falta... ...y si hay que dejarse el bigote en Movember nos lo dejamos... ...y si un día hay que acompañar de donde sea pues ahí estamos... ...y ahí hemos estado en la federación durante este proceso... ...que le ha durado eh, pues, 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 pues mucho tiempo a, a Guillermo... ...y que la, eh, los tratamientos son duros y luego la operación... ...y además él se metió en un tratamiento de estos eh, pues que era experimental... ...porque su situación en lo que era el cáncer de próstata... ...estaba muy disparado por la PSA... ...pero afortunadamente él consiguió... Eh, ...pues, pues, pues eh, combatirlo, eh, ganarlo... Y, y, volver al, ...y volver al trabajo... ...¿qué ha pasado? ...pues que le ha dejado unas secuelas esa situación médica... ...que pues eso, ya con 54 años y, y mirando hacia el futuro pues la seguridad social, él ha pedido la, 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 la pensión y, y bueno, pues, pues, pues se lo ha dado. Eh, podría seguir trabajando, pero Guillermo has tomado una decisión que yo no sé si es más por por, por, mm. por porque te, te agobiaba ya tanto el trabajo porque necesitas espacio para ti con 54 años porque esto eran demasiadas horas porque quieres vivir la vida y quieres decir oye no voy a estar yo metido en un despacho aquí toda la vida que ya llevo aquí pues más de 30 años trabajando es una decisión que has tomado tú es decir porque podías haber seguido trabajando no, no, o no a ver no. cuéntanos cómo es eso yo es un tema que no quería Tocar mucho este. Pero el oyente este, tendría que conocer, tiene que conocer que, que los motivos. Por de los que... La salud, pues, es un tema personal, eh, es un. Eh, el, el dejar estas ocupaciones viene de ahí, pero. Yo, o sea, llega un momento. No, no, que no. O sea, que ni, ni físicamente uh -huh. ni mentalmente podía continuar. O sea, es. Eh, o sea, te ha desgastado mucho este proceso de sí de... no no y además es que bueno pues tratamientos que voy a tener que llevar de por vida uh -huh. me limita mucho la actividad de ahí de, de ahí de cara a que entonces yo decidiera digo pues uh -huh. pues hombre yo tengo que arreglar esta situación y, y plantearlo de otra manera porque porque no es o sea es, es llega un momento que no llegaba es que no llegaba o sea uh -huh. eh, mi trabajo es, y no 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 o sea tiene un tenía un, pues, unas secuelas, una situación en la que no, eh, no, no, no llegaba a todo lo que hacía. Entonces, claro. no, 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 no llegaba ni a la mitad. Y no y entonces no, no, no es una cuestión de decir, no, no, opto por esto, no, no, no. O sea, ¿tú, tu situación física no te permitía seguir digamos, al 100% como estabas trabajando antes. Ciento, ni, ni llegaba, eh, si sí, es cierto que mm, sí, sí, para ahora, pues... pues seguir con los tratamientos y hacer una vida de, relativamente normal, pero no no de actividad eh, uh -huh. laboral, o sea no no yo yo no he sido consciente y digo es, no no es, es que no yo, yo lo que hacía digo doce quince horas diarias, al fin, me me daba bastante uh -huh. igual, podía con uh -huh. todo y llega un momento pues de eso del 19 para acá y eh, tal que, que, que ya, no, además que, que... me cogió con la pandemia, me, que el, el tema de, de la pandemia pues ha sido muy duro y ha sido muy duro aquí en la Federación y, y llegó un momento digo digo no no es que o sea, yo estoy en una, una situación que que para la vida bien pero para, pero, pero estoy el trabajo no, es que no lo puedo hacer, o sea, no. Bueno, llega un momento que no lo puedo hacer. Y cuando tomas esa decisión, eh, al principio será dura, pero la tienes que tomar porque ves que, que, que tienes que tomar esa decisión. ¿Cómo te suentes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué, qué, 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 qué tal estás? ¿O estás todavía en una nube? Es decir, eh, me voy, pero. pero, pero eh... me duro. Eh, o sea, duro en el sentido de decir, joder. Mm, es que lo tengo que hacer. O sea, eh, yo lo pensé y digo: lo tengo que hacer, o sea, lo tengo que hacer por mi bien, lo tengo que hacer por, incluso por el bien de, de la Federación y demás. Entonces, dice yo me tengo que plantear esto, o sea, tengo que plantear esto eh, porque no llego. Es que Físicamente llevo, ni, no llegas ni, Tú, ni, y, y que la salud se antepone a todo lo demás. ¿no? Eh, los médicos te han dicho que puedes tener, una, es decir, con todos los medicamentos que tienes que tomar y todas estas historias es que es, es, es algo que crónico también. que tienes que tener ahí, puedes seguir una vida relativamente sí, normal. Sí, 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 sí ¿no? en sí, ese sí, sentido sí, sí, sí ¿no? que alguien no está escuchando y no puede eh, No, que... no, sí, 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 vamos a seguir con, con los tratamientos y, 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 y que esto joder, se, queda, se quede. Y, hacer un, y, y y disfrutar de la vida Pedro es que no, al no, final... pues por eso te digo que el futuro que es, tienes ahí eh, pues, pues, pues disfrutar de la vida pues sí es la, la, al final un poco pues la, la experiencia eh... joder, pues, yo me considero una persona joven y, y y tengo un bagaje profesional y una experiencia joder, que puede valer para para, para, para no, quien lo necesite, para decir, claro, oye, claro, ya, claro. ya tienes un. Has llevado no. tantas cosas, tienes un un, un. un pozo, un conocimiento, una experiencia, y dices, jo, pues, pues todavía. Puedo, puedo serle pu útil a alguien. ¿no? Puede ser útil cosas? a alguien para decir, oye, pues mira, no. esto lo otro, y dices, jo, pues que yo lo. O sea, lo, lo sé, y tengo la experiencia, lo he pasado. Yo, yo al final yo he calculado que igual he llevado. 2.000, 2.500 asuntos habría llevado en, en, en mi carrera profesional. O sea, sí, es, es, ¿Cuál diré? es el asunto más increíble que te has encontrado? Que... Porque claro, 2.500 asuntos, y ¿te habrás encontrado alguno que dices tú siempre cuando hablas con alguien? Mira, yo tuve este caso. Joder, ya he tenido muchos. Es que hay algunos que son tan eso que no, que no los puedo contar. Ah, porque, bueno, si no los Porque se no, no, no se pueden contar de decir, pero pero tengo, y, los, y lo iré recordando, y, y también aquí, y ¿sí? dices. Eh, tengo miles de anécdotas. O sea, es que escribir un libro, ¿no? es que es que tengo tengo anécdotas clientes me... para todos los colores. He estado, yo además he estado muchos años en el turno oficio claro, y de oficio claro. y de una cosa que estoy muy orgullosa yo me di de, del turno de oficio de menores. Ah. Pero joder, por echar una, ma o sea, por echar una mano a los chavales y tengo una experiencia de unos chavales que llevé desde los 15 años que se metían en 40.000 líos que hoy tienen y les sacaba de todo y tal. Yo tienen treinta treinta y pico años y me llaman qué bonito y, es eso, ¿eh? ¿Eh? Y, y me llaman eh, y para tomar un café con ellos y, y, y me dicen y además es que ahora les va bien y me dicen jo, es que te tenemos que estar agradecidos de por vida y te, cosas de esas que dices bueno pues pues te, te reconfortan ¿no? te y dices bueno pues algo algo uh -huh. habré hecho bien pues este, joder, que se has hecho cosas bien, eh, pues este es Guillermo Nalda Condado, eh, pues eh, secretario general de la Federación, que se nos jubila y que tiene todavía una vida por delante, pues para seguir siendo, como dice él, útil a la gente. Pues claro, evidentemente que es, que, que es así. Para mí es eh, pues, pues hacer esta entrevista pues también significa muchas cosas. Yo eh, he convivido con Guillermo estos seis últimos años y yo es que solo puedo hablar. Cosas buenas de Guillermo. O sea, es que es muy buena persona, es buena gente, tiene buen corazón y eso hace pues, que, que uno le quiera y que uno eh, esté con él. Yo no, es que, hablo en mi nombre y podría hablar en el nombre de Carlos Valle, que está ahí, de Carlos Toledo, de Rubén Asensio, de, de Rafa Díaz, de Andrés Raba, de Ucochoa, de Juan, de, de, de Marita, de Alex, de todos los que trabajan en la federación. Y, y, y para él es duro irse, para los demás es muy duro dejar de tenerle todos los días aquí. Lo que pasa es que va a estar acompañándonos y no se nos ha muerto, ni se va a dejar y se nos va a ir a la conquinchina. O sea, va a estar aquí y, y vamos a seguir eh, compartiendo con él muchas cosas, pero no es fácil. Y más en una federación que ha perdido hace pues 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 unos meses a Vicente Pérez Soberón yo, que, que, que para Guillermo pues era un hermano porque yo les he visto a los dos eh, eh. te he dicho al principio que te ibas a emocionar pero que no pasa nada o sea, es decir es los sentimientos de una persona pues pues pues, 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 pues los tiene que, que, yo, que yo vamos a ver eh, durante todos estos años pues hay momentos duros momentos buenos tal. yo ahora solo me acuerdo de lo bueno o sea, solo me acuerdo, pero lo de Vicente sí es el momento eh, más duro que he tenido yo, porque es que yo con Vicente comía todos los días, era un tío mmm, alegre, o sea, todo estaba bien. Yo me acuerdo que joder, hemos ido viajes con selecciones que parecíamos novios él y yo que era que éramos novios entonces para mí ha sido y además ha sido reciente ha sido reciente y y, y yo es eh, de lo peor que me ha pasado aquí ah, entonces, golpe durísimo duro para todos José Ángel Peláez que bueno ahora entra la y me, me ya sí, ya me no, remata me que, remata que, que ha estado viendo la entrevista desde ...desde la realización... ...y yo le he visto en muchos momentos pues... Eh, ...le he visto con lágrimas en los ojos... ...o sea, es, es así porque... ...porque son muchos años... ...son muchas vivencias... Eh, ...has estado con él en los momentos... ...más, más, más complicados... ...que es cuando se conoce mejor a las personas... ...y, y para él también es complicado... Y, ...pero hoy teníamos que hacer esto... O sea, ...es decir, alguien que ha significado tanto... ...para la federación... ...no se podía ir... Sin un pequeño reconocimiento, porque esto al fin y al cabo es solo un pequeño reconocimiento. O sea, ni, más, ni más ni menos, José Ángel. Eh, es duro, pero hay que hacer las cosas. O sea, no, 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 no podía marcharse por esa puerta, Guillermo, sin que, al menos en esta radio, que es un altavoz de, del fútbol, se le reconociera pues los méritos que que, que que mínimo. Ahora, si os ponéis los dos a llorar, y, 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 y ninguno de los dos puede hablar. Pues no sé qué hacer. Está ahí Valle, también pues, José Ángel. Pues vas a llorar tú porque posiblemente lo que vamos a hacer, Guillermo, y yo es darte una hostia. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? porque, bueno, pues, porque son, son sentimientos. Claro, son sentimientos, José Ángel. Y, y bueno, los sentimientos muchas veces uno quiere tenerlos en privado. Aunque yo, bueno, yo ya sabes que soy un poco abierto para, para todo, pero en privado. Lo primero, pedir disculpas por la voz, porque evidentemente estoy bastante emocionado. Eh... he aguantado, eh, he aguantado, y pensaba que iba a aguantar menos. ¿Sabes sí, lo que aguantas? Yeah, yeah. Pero cuando hablas de lo privado, es que Guillermo quería esta entrevista, necesitaba Guillermo, esta entrevista. Guillermo es eh, una persona eh, de las pocas que uno puede conocer en la vida. Es una persona que... Lo he dicho antes. Nos conocimos en una situación en una situación donde eh, éramos contrarios. Muy cabrón, va y me gana. De los pocos juicios que perdiste. Pues te diría que el único con recursos y más me refiero en primera instancia pusimos alguna ti, pero luego bueno. eh, pero le dije, le dije, le dije, pues macho, algún día trabajarás para mí si empezabas cojones de la visa de su calidad humana que yo no conocí otra persona como él puede empatar con Vicente como dices sí. porque Vicente era el sol de esta celebración eh, pues me llama un día hablamos un día él sabía todo lo que me estaba pasando todo lo que me estaban haciendo de manera tremendamente injusta porque lo único que se pedían eran oye vamos a leer unas cosas y, y fueron ataques además muy personales me recuerdo cuando las pruebas forenses y cuando los escritos súper duros en contra de la que era mi mujer, porque había tenido un derrame cerebral, y, bueno, fue, fue todo terrible, terrible. Y el macho dio un paso al frente, dio un paso al frente y sí. me dijo: te voy a ayudar. Y desde entonces Guillermo y yo, no, no. pues hemos ido bastante más que amigos y somos bastante más que amigos. Entonces, donde esté Guillermo, pues estaré yo, y donde esté yo, estará él. Eso es evidente porque somos. El, el día que te dice que se tiene que ir y que se va. Bueno, ya te... lo ves venir. Sí, sí lo veías lo venir. venir. Porque él tiene que preocuparse de, de su salud. Y ya está. Entonces, vaya dos gilipollas aquí, Guillermo. Bueno, eh, pero mira, hoy eh, el oyente que nos esté escuchando. Eh, sabrá que además de que aquí se hace o se trabaja o se hacen muchas cosas, hay mucho sentimiento y hay mucho corazón y hay bueno, una empresa en la que yo, por ejemplo, cuando entré hace seis años, lo primero que te dije, dije, habéis creado una empresa con muy buena sintonía, con muy buen rollo y trabajar en esa sintonía, eso no se paga con dinero. Bueno, hemos procurado eh, ser como somos y como somos como somos, pues somos humanos, somos eh, personas de mucho sentimiento, personas de mucho abrazo, él, él lo es también porque su familia es mi familia, la mía es la suya, o sea él... no me hay una cosa que, que yo creo que, que hemos intentado crear un buen ambiente aquí de, de trabajo con la gente de... sí, porque no vea que cabía, eh, bueno, eh, eso, eh. joder, madre no. mía y el y el trato al final dices bueno bien el trabajo joder, pero el trato humano o sea, al final para mí es igual de importante. ¿eh? O sea, para mí es igual de importante. Nosotros estuvimos antes lo hemos estado comentando, ¿ves? aquí estuvimos en el, primer, en el primer programa que se hizo de Radio Fútbol. Recuerdo sí, sí, sí. que que Ahí aquí es. estuvimos con sí, el, sí, sí. oye, vamos a este proyecto. Fíjate que han pasado ya. Pues esta es la sexta temporada. Pues, pues fíjate. Pues fíjate. Eh, yo no sé si quieres decirle algo más de lo que ya le hemos dicho a Guillermo. No hoy, ni ahora en directo con todos los oyentes durante todas estas últimas semanas en las que guillermo ha recibido pues eh, cuando ya pues todo el mundo conocía que, 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 que pues dejaba la federación que se que se jubilaba pues es que abrumado si es que llegaba me, claro. le, me, le, me le veía por los pasillos llorando y, y, y era que es que llegaba un momento gente que, 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 que ya había perdido y de repente le llamaban y el otro que devuelve de otro. porque no ha sido nunca una persona lejana al revés claro. claro. Guillermo Nora, el secretario de esta federación, era un pilar fundamental, es un pilar fundamental y además por su forma de ser la empatía con todas las personas que están relacionadas con esta federación, llámese árbitros, llámese entrenadores, llámese jugadores, llámese clubes, tío que vive ya mal fútbol, jugó muy mal, pero por lo demás. No, bien. tenía calidad, lo demás ah, que pasa era un poco, te... eh, que era muy vago. Calidad tiene eh. tu hijo, lo tuyo eh. es otra cosa. Entonces, bueno, pues eh, esto hace, y eso es el mayor reconocimiento que le puede hacer una persona que cuando ya no puedes estar, por las circunstancias que sean, que no te digan solo, hombre, bien, ¿eh? No, no, no. El Guillermo es abrazo y lloros a su lado y, y y pues porque sienta cátedra, sienta cátedra como es. Es igual que yo, es un desastre. Somos los dos un desastre para mil cosas. Pero si te damos un abrazo es para toda la vida. Entonces Guillermo ha procurado durante todos estos años y se ha ganado durante todos estos años. El respeto no solo de aquí, sino de toda la gente que trabaja en la Real Federación Española de Fútbol, de las demás federaciones territoriales, porque te puedo decir, y además no me voy a equivocar, porque lo conozco y lo sé, que es sin duda uno de los secretarios más queridos de todos los secretarios generales que hay en la Federación Española de Fútbol, que hay tantos como territoriales. Y es una de las personas eh, pues más valoradas. Y, y ya no te hablo a nivel laboral, porque eso puede ser mejor, peor, siempre puede haber alguno más listo. Siempre pero a nivel personal a nivel personal es difícil encontrar una persona pues sí, con la calidad sí, humana de ir sí, muy difícil eso te reconforta los mensajes que además ves que son de corazón y, del, y tenemos un grupo de, de todos los secretarios generales de, de toda España hijo o sea, muy cariñosos pero todos pero eso es y, contigo. y yo sé los que me dicen a mí cuando tú no sí. los lees que son los importantes porque sí. quedar bien con uno quedas bien siempre pero cuando una persona distinta a ti recibe los que yo recibo eh, para ti, eh, te das cuenta de, pues, ¿de quién es Guillermo Nalda Condado. De ahí, pues Guillermo Nalda Condado es una persona 12, con una capacidad de trabajo 20, eh, un tío listo, un tío inteligente, un tío cariñoso, un tío que puede ser tranquilamente tu hermano mayor y a la vez tu hermano pequeño con lo que eso significa el hermano mayor que te aconseja y el hermano pequeño que es, que es un desastre sí. Ese es el Guillermo Nalda Guillermo Nalda para mí nos unimos hace muchos años no has contado la anécdota de cuando te fui a ver a tu despacho y no, casi, no, casi no te has encima él, 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 no ha querido pasar por allí porque yo, yo creo que no había pasado más miedo eh, en su eh... vida <laughs> y desde entonces desde entonces yo creo fíjate que en este tiempo fíjate que hemos tenido Batallas, historias, luchas, momentos de mucha tensión, de mucha tensión, momentos económicos muy complicados. Yo creo que no nos hemos enfadado nunca. ¿no? O sea, enfadado me refiero ni siquiera a una discusión de. Y mira que conmigo es divino. Bueno, algunas sí, y algunas. Sí. No, ah, pero muy poca, muy pero será porque José es temperamental para eh, esas cosas, pero luego le pasa los, lo que le pasa, los cinco minutos. No, no, la yo, la re, yo no recuerdo ni siquiera una, Guillermo. Ni siquiera un, de decir yo estoy enfadado con Guillermo y no lo quiero ver delante. No, no, eso demuestra pues, pues la capacidad que tiene para entender a las personas. Es una persona súper empática, que lo no hemos pasado muy mal, efectivamente, lo habéis contado antes durante los últimos meses. Ya no solo por el proceso de su enfermedad, que lo ha ido llevando muchas veces en silencio y, y con tranquilidad, sino por las desgracias que sufrimos en agosto, eh, que pues, eso lamentablemente es irreparable y que nos ha tocado mucho, especialmente a él. Le tocó mucho especialmente a él. Y, y bueno, pues era verdad que éramos un trío importante aquí, pues ya todos los días. Y ahora que vemos yo solo... y por eso he entrado, porque tampoco me apetece estar en una radio expresando emociones humanas donde los dos se nos está cayendo todos los líquidos del cuerpo por todos los lados. Eh, pero solo he entrado para decirte que gracias, eh, mil gracias. Por toda la ayuda de siempre. Y no te digo más por el modo. Bueno, es la radio en directo y es el... la ¿Y, despedida. ¿y tú estar despedido. De... despedido sí, por no. sinvergüenza. No, por pues no, sinvergüenza, eh, no. Te voy a decir una cosa. Si alguien He aguantado bien, ¿eh? Has aguantado bien. Mira, eh, yo se lo he preguntado durante estos días muchas veces. Seguro, Guillermo, que quieres hacer la entrevista, porque le he dicho, te vas a emocionar. Eh, te van a venir muchos recuerdos, eh, son muchas cosas a, de, 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 de las últimas semanas que tienes eh, todavía en la cabeza, pero él quería estar aquí y, y, y yo se lo agradezco y además yo creo que a él le va a venir bien, o sea, que a él eh, le, 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 le va a dejar tranquilo y de, de, despedirse del fútbol, porque realmente lo que está haciendo aquí es... Dar las gracias a esos nueve años de compartir con entrenadores, con jugadores, con clubes y con demás historias del fútbol de Cantabria. Entonces a mí, no sé. a mí supongo que se me olvide mencionar personas. Pero yo, a mí Hay que me perdone. O sea, yo agradezco eh, a todos, o sea, el trato que han tenido conmigo. También eh, me he encontrado gente maravillosa en en este mundo del fútbol. O sea, y además mucha gente hay muchos presidentes y tal, que es que, que les lleva un esfuerzo de, 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 de tremendo, o sea, que se ponen a, a lavar ropa, tal, y es que me, me parece que Ajá. tienen un mérito eh, increíble, o sea, toda esta gente de, que está en el fútbol y que... Mira, antes hemos estado entrevistando y han escuchado a los oyentes al utillero de la gimnástica, ah. José, a José García, después de 40 años también se jubila, ¿no? Y hemos estado charlando con él y nos ha contado eh, algunas anécdotas. Lo mejor la gente que me llevo. Sí, sí, sí Las sí, amistades, no. las relaciones, los buenos momentos porque al final cuando recuerdes eh, de estos 10 años tuyos de fútbol, lo harás con una sonrisa. Es que yo no me, es que ya estoy borrando, o sea, yo ha habido momentos malos, o ha habido gente uh -huh. con la que no he conectado, o uh -huh. no me acuerdo. Te lo juro que es claro. que, o sea, Se esto es una maravilla la mente, o sea, y de yo solo me vienen y eso que no es reciente... Los buenos recuerdos, yo no me acuerdo de, de si he discutido con uno o no he tenido empatía sí. con uno, por lo que sea, que no me acuerdo, que solo me acuerdo de lo bueno. O sea, que es que. Eh... No ¿Te acuerdas porque no las he hecho? ¿Qué? No, no, pero yo sí, sí hombre, acuerdo, hombre pero sí, tú. joder. Yo, yo sí, sí, he tenido. Yo, yo, qué sé, pues ha pasado mucha gente y he tenido a veces pues, pues discusiones o tal con gente o con gente que no me llevaba llevado o que no. Eh, le he caído en gracia, lo que sea, bueno, pues los caminos, los que, que no me acuerdo, que solo me acuerdo, solo me acuerdo de lo bueno y del recuerdo de Vicente, que ya empieza a venir además los momentos buenos, porque es que de Vicente eran todo, o sea, eh, maravillas. Entonces dices, que es el peor momento para mí que ha sido, pero que ya lo recuerdo muchas veces, y lo claro. estamos recordando muchas veces, con una sonrisa, porque es que, porque es que era un tío alegre y un tío que unía. Pues el reconocimiento del fútbol a Guillermo Nalda Condado, después de prácticamente 10 años en la Federación Cántabra de Fútbol como secretario general, cuelga las botas como un buen futbolista, pero tiene el futuro por delante para dedicarlo a él, a su familia, a cuidarse, que es lo que tiene que hacer y ahora a disfrutar de los amigos eh, fuera de fuera de este recinto y a disfrutar de la vida y, Guillermo. y una cosa ¿Cierra esto? Venga, y una no lo... cosa y una cosa ahora ahora de aquí adelante Iré a más partidos de los que iba porque es que muchas veces es que no es que no podía ir a los partidos porque me me bueno. pf, yo esto... eso es un problema porque es un poco radical no no hoy oh, oh, con oh. Guillermito no, En la nada de la, te te la cuesta... pasión de padre ya ahora ya puede hacer, hacer lo que quiera no no a mí me ha joder, a mí me ha pasado en un partido que estaba ahí viéndole tranquilamente y resulta que no sé si eran fuera de juego o que se va el balón por la línea de que cuando y le dicen de, de un equipo dice al árbitro y dice Pregúntale a Guillermo si ha sido, si ha salido. Digo yo, pero ¿qué me decís por favor? Digo yo si estoy aquí viendo el partido. O sea, qué, ¿qué me contáis a mí? Guillermo, solo te puedo dar las gracias y por esa no, amistad yo. y en nombre de todos los que componemos la radio, la Federación y el fútbol de Cantabria. Así que eh, hasta siempre. Porque aquí yo, nos vamos a ver. Pues muchas gracias a, a todos y nos seguiremos viendo por claro, los campos claro, claro y aquí vendré a una, llega eh, algún sitio más a un sitio más no no y ahora iré a, a vendré ya de visita sí ¿Mm? señor sí señor pues hacemos una pausa breve rápida cogemos un poco de aire y continuamos aquí en Radio Fútbol